Good afternoon. Hello, 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 good evening. Good night. Hello, good evening, how are you doing? Good evening, nice, thanks. Good evening, thank you. Welcome people to the video conference. Thank you so much. Thank you, how are you doing today? Okay, ¿cómo estamos ahora, este día? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, buenas noches. Yes, hello, hello. Noches. Buenas noches. Bienvenidos. Welcome, welcome. Perfect, perfect. ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿están listos para la clase? Listos. Yes, listos. Excelente. Perfecto. Vamos a hacer nada más un chequeo. ¿Con el audio y con el video? ¿No? Si me ven bien o si mal. No problem. Problem. Thank you. Muchas gracias. Gracias por su retroalimentación. Perfecto. Vamos a iniciar en esta sesión y pues les doy la bienvenida a todos. Gracias, gracias. Actualmente a la videoconferencia. Eso es muy bueno. Así que les agradezco y sean todos bienvenidos a la segunda videoconferencia que tenemos este día. Es un gusto para mí estar por acá. Para las personas que estuvieron ayer o no sé si ahora se incorporaron nuevas personas o entraron ya después en la sesión, igual me presento. Mi nombre es Gonzalo Chávez y pues yo soy en estos momentos el tutor encargado para desarrollar con ustedes el módulo del principiante 1 para ayudarles y asistirles en cualquier duda que ustedes tengan y que pues pongamos en práctica el idioma inglés. Ese es el objetivo de estas sesiones. Cuéntenme, ¿cómo han ido en la plataforma? ¿Han ido avanzando? ¿Ingresaron desde ayer para ahora? ¿Pudieron ingresar sí. y avanzar un poquito? ¿O mucho? Sí, ahí vamos avanzando. Ah, vaya, excelente, excelente. ¿Qué tal los demás? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo van en la plataforma? ¿Han ingresado? ¿Han avanzado un poco más? Escucho un poquito mal el audio, no sé si solo soy yo. Sí, se escucha cortado. Ok, bien. Se oye entrecortado. Ok, perfecto, déjenme ver por acá cómo arreglamos la situación. Déjenme ver acá. Déjenme cambiar la red un ratito. Para ver qué tal. Vamos a ver, ¿qué tal ahora? ¿Me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Se escucha sí, mejor. Ahora sí. Perfecto. Ahorita sí. Escuché bien. Perfecto, perfecto. Y ahí hice el cambio respectivo ahí para poder no tener ninguna interferencia. Bien, les preguntaba, no sé si me escuchaban por el problema de audio, ¿cómo vamos con la plataforma? ¿Lograron avanzar un poco más? ¿Hemos ingresado? ¿Todavía no? ¿Cómo estamos? Yo no pude ingresar el día de ahora, pero... mañana, yo sé que voy a ingresar, la verdad que el trabajo no me dejó, pero sí, mañana. Excelente, muchas gracias, Miss Maricela, muchas gracias por su retroalimentación. ¿Cómo están los demás?
ready with the platform. Vamos avanzando. Ready. Yo igual hoy no pude entrar a la plataforma, pues estuve en la escuela de mis hijas, pero igual mañana entro. Bien, excelente, excelente, bien. Qué bien por las personas que han podido ingresar, les felicito. Los que no, yo sé que también tienen sus ocupaciones durante el día, pero igual hacerles el llamado, ¿verdad? Y motivarles a siempre estar progresando en la plataforma. Recuérdese que es uno de los requisitos cumplir con el uso de la plataforma y completar la información que está ahí, ¿verdad? Aparte de ser un requisito, esa es su herramienta para poder aprender el idioma y tener el primer contacto con vocabulario, estructuras, y luego acá pues vamos a ir puliendo un poco más la información, ¿verdad? Del idioma inglés, ya la ponemos más en uso, en contexto, para que igual pues sigamos aprendiendo cada vez más. Déjeme por aquí cambiarme a la diapositiva para que comencemos con la información. Por acá mi documento. Ok. Vamos a ver, cuéntenme, ¿logran ver la diapositiva que les estoy proyectando? Sí, es. Sí. Okay. Bien, perfecto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. For today, people, as I mentioned, good evening. Como les mencionaba, ¿verdad? Les saludo. Y cuando queremos saludar en esas horas de la noche, lo recomendado es decir good evening. Ese es un saludo, pero de inicio de conversación. El good night, sí lo conocemos y quiere decir buenas noches, pero ese good night es más de despedida, ¿ok? Así que cuando ingresemos a la videoconferencia o queramos saludar a alguien, no solo acá, sino si usted tiene la chance de hablar con alguien en inglés y es en este horario, ¿verdad? Ya cuando está oscurito, lo recomendable es decir good evening, ¿verdad? Y ya cuando se despide, entonces ahí ocupamos el good night, ahí sí ya, good night. Pero en este caso, good evening, ¿ok? So, good evening everybody. For today, we have the class, the second session, and we continue with information for the first section. Seguimos siempre con información de la sección 1 de su plataforma, y en esta oportunidad vamos a ver the verb to be. Ayer estuvimos hablando un poco de possessive adjectives. ¿Cuáles possessive adjectives vimos ayer? Si se recuerdan, hagamos una retroalimentación rapidita. ¿De cuáles se recuerdan que vimos? Vimos el saludo. Ah, saludos, sí lo vimos, exacto. Exacto, nos presentamos, exacto. Adjective possessive, vimos I, my, you, your, he, his, she, her. Ajá, exacto, thank you, Ceci, that's good. Good contribution, buena contribución, perfecto, perfecto. Eso es lo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Un poco de los adjetivos posesivos. Ahora vemos el tema que tenemos, the verb to be. Vamos a ver un poco el verbo to be en esta sesión. Sesión number two, session number two. And as I mentioned, my name is Gonzalo Chávez, just for the people who are just incorporating to the class, ¿verdad? Para los que se van incorporando. Something that is part of the platform and for section number one is the alphabet. Right? So, uno de los temas que tenemos en la sección 1 y que tal vez usted ya lo conocía desde antes, pues o lo ha estudiado en la plataforma con los contenidos que tenemos por ahí. Let's do a practice on this one. Vamos a comenzar practicando. Right? Let's see on this one. Voy a poner por bloques acá. El alfabet. And I need your collaboration. Y voy a necesitar su colaboración. ¿Verdad? Usted puede encender su micrófono y comenzamos con práctica. Vamos a pronunciar y practicar estas letras que tenemos en este momento. ¿Cuál sería la primera? ¿Pronunciation para la primera? ¿Pronunciación de la primera letra? A. Excelente. Excelente. Thank you. Next one. La siguiente. B. Sí. Next one. D. Next. D. Next. E. And then. F. Thank you so much. Thank you so much. Now listen to me. Ahora escúcheme a mí, ¿verdad?
vamos con el abecedario. Solo escuchen este momento. Listen to me. A, B, C, D, E, F. Listen one more time. A, B, C, D, E, F. Mm-hmm. Thank you, thank you, thank you. Check on the vowels. Chequemos por ahí en las vocales, que generalmente, y eso me ocurría a mí, que las vocales a veces se me hacían difícil. ¿Pero por qué? Porque la letra E tiene sonido I, como la I de nuestro idioma. Entonces a veces a mí me decían la I, y yo ponía la I de puntito, y no I, pero era la E que en realidad me estaba diciendo. Así que chequeemos por ahí para no tener ese tipo de confusión, ¿verdad? Pero mientras más practiquemos, créame que usted va a ser rápido y no se me va a perder tanto, ¿okay? I will ask on some volunteers. Voy a pedir a algunos voluntarios para que lean la primera línea de letras que tenemos por aquí. Y el voluntario, right, the first person, is going to be, let me see, Miss María Luz de Nieto. Vamos a escuchar a Miss María Luz de Nieto que nos dé la primera línea de letras que tenemos en pantalla. Okay, teacher. Thank you. A. Ajá, continue. Continúe con toda la línea. Okay. Sí, gracias. A, B, C, D, E, F. Thank you, thank you. Nice. Next one, Susana Verónica Rivas. Thank you. A, B, C, D, E, F. Thank you so much. And the third person, vamos a tener una tercera persona, Miss Brenda Elizabeth Villeda. Thank you so much. A, B, C, D, E, F. Thank you. Well done. Bien hecho, bien hecho. Perfect, perfect. Good job. Let's continue on the next line. Seguimos incorporando más información del alfabeto. Listen to me, escúcheme a mí y después practicamos todos juntos. This moment, listen, escuchamos en este momento. G, H, I, J, K, L, M. Una vez más, escuchen una vez más. G, H, I, J, K, L, M. Son todas la segunda letra que tenemos por ahí en pantalla. Now, let's practice together. Ahora practicamos todos juntos. Leo, menciono una letra y usted repite después de mí y así sucesivamente en orden. Okay? Let's get ready. Let's practice. G. 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 Q. A. 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 H. I. I. J. I. J. K. K. L. M. M. Es necesario en este caso, cuando mencionamos la letra M, cerrar en este caso la boca, ¿verdad? Los dos labios entran en contacto, porque después vamos a seguir con la letra N. Y a veces cuesta diferenciar esos sonidos. Pero acá vamos con M, ¿verdad? Usted, sus labios entran en contacto y cierran, ¿verdad? M. Let's practice. Voy a pedir a más voluntarios por acá. And I need Mayra Romero de Ágreda to read the second line. Necesito su colaboración, Miss Mayra, para leer la línea de letras que está en celeste. Es la segunda que recién practicamos. Thank you so much. La escuchamos, Mayra. Check on the microphone. Chequea su micrófono, Miss Mayra. Tal vez está desactivada en este momento porque no podemos escuchar. Muchas gracias. Miss Mayra, todavía no logramos escucharle. No, por el momento todavía no la escuchamos. Vamos a participar con otra persona y más adelante, Miss Mayra, regreso para que pueda practicar. Gracias. I check on at this moment on Miriam Alas. Thank you so much, Miss Miriam. Vamos con la línea celeste. Le escuchamos. Thank you. J, H, I, J, K, L, M. M, thank you so much. Andy Ruiz, your turn. Es su turno, Mr. Andy. Con la línea celeste seguimos trabajando. Thank you. Okay. A, H, I, J, K, L, M.
M. Thank you so much. Thank you, muchas gracias. Continuamos con Miss Elba Carolina Vázquez, the line in light blue. Seguimos con la línea siempre en celeste, Miss Elba, y la escuchamos. Thank you. G, H, I, J, K, L, M. Thank you so much. Good job, muy bien hecho. Next line, seguimos con más información. Check on this one. And listen, please. Aquí escuche la diferencia. Teníamos M y ese es N. Si ve, los labios no entran en contacto, ¿verdad? Eso nos sirve para pronunciar la letra correctamente. Y cuando nos toque deletrear, pues no hay confusión, ¿verdad? Escuche la diferencia otra vez. M, N. M, N. Right. Now listen, please. Ahora les pido que escuchen. Voy a leer yo toda la línea que está en verdecito por ahí. Usted escucha y después vamos a practicar todos juntos y después selecciono algunos. Vamos con la misma mecánica. Escuchen ese momento. Right. N, O, P, Q, R, S, T. One more time. Escúchelo una vez más. N, O, P, Q, R, S, T. Right. Now, let's do it together, right? Ahora vamos todos juntos. Puede encender su micrófono y practique después de mí. Yo leo una letra y usted, pues, practica después de mí. Let's do it. Everybody together. Vamos todos juntos. Thank you, thank you, thank you. Iniciamos. N. N. O. 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 P. P. Q. Q. R. 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 Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you. Now let's take on people to participate. Ahora vamos a escoger algunos voluntarios para que puedan, bueno, no voluntarios porque los voy a escoger yo, así que voy a escoger el término voluntario, no queda aquí en el momento. Let's see. Miss Julio César Brizuela. Y toda su colaboración. Y leemos la frase, las letras que están en verde. Por favor. Thank you. N. O. E. Q. R. S. T. T. Thank you. Good job. Good job. Thank you. Thank you so much. Let's continue. Miss Cindy Alvarenga. I need your collaboration. Necesito su colaboración. Miss Cindy. Thank you. N. O. P. Q-R-S-T. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Good job, good job. Let me see. I need the collaboration of Miss Carmen Blanco at this moment, please. Check on the microphone, Miss Carmen, please. Cheque su micrófono. Muchas gracias. Thank you, thank you. M-O-P- Q, R, S, T. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Nice, nice, nice. I continue and I need the collaboration of, let me see, Mr. Carlos Regalado. Thank you so much, Mr. Carlos. Check on your microphone. Cheque su micrófono, que creo que lo tenemos desactivado. Gracias. Thank you. M, O, E, Q, R, S, T. Sí, thank you so much. Thank you. Muy bien, perfecto, perfecto. And the final person to participate is going to be Zulma Carrillo. Vamos con Zulma Carrillo para que le podamos escuchar. Okay. Thank you. N O P Q R S T. Sí, thank you, nice, 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 perfect, perfect. Let's move to the last part. Vamos a la última parte del alfabet. Thank you so much. Listen to this one. Igualmente vamos a la misma mecánica. Lo escucha, después lo practicamos todos juntos y después escogemos algunas personas para que participen. Right? Listen to this one. U, V, W, X, Y, Z. Vibration. La última letra lleva vibración para hacer la diferencia entre la C, A, B, C, Z. Right? De ahí que hay un poquito de diferencia. C, Z. Right? Entre la C y la Z existe cierta vibración en la Z. Esa es la diferencia entre estos dos sonidos. Escúchelo una vez más. U, V, W, X, Y, Z.
Right? That is the other one. And the final difference. Una última diferencia para que lo tengamos en consideración. En español, cuando deletreamos, cuando mencionamos a veces la B, ¿verdad? A veces es B y V, ¿verdad? Pero nosotros a veces decimos la B grande, la B chiquita, ¿verdad? Y es muy común que nosotros lo utilizamos. Y cuando a mí me deletrean algo, me dicen la B. Y yo digo, hey, ¿la B de vaca o la B de burro? Ah, y ahí ya más o menos me ubico, ¿verdad? Así lo utilizamos y es bien común. Pero en inglés existe cierta diferencia en sonido. Escuche la B del inicio. B, B, como con los dos labios, ¿verdad? B, B, B. Escuche la última que tenemos acá. V. V. Tiene un poquitito más de vibración. Y si usted nota, los dientes superiores entran en contacto con el labio inferior. V. V. En estos momentos que lo estamos aprendiendo, pues exageramos un poquito el sonido, ¿verdad? Pero no vaya a creer que cuando usted ya le toque hablar, nos va a tocar hacerle así, V. No vamos a hacer la mueca, ¿verdad? Sino que es por cuestión de práctica, porque es posición que no existe en nuestro idioma español. Así que por eso lo practicamos de tal forma, ya después lo va a ver que lo hacemos de una forma más natural. Ok, let's practice. Practiquemos ahora todos juntos. Microphones on. Encendemos micrófonos. Thank you, thank you. And let's practice. Repeat after me. Practique y repita después de mí. You. You. V. V. W. W. X. 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 Y. Y. One more time. One more time. Hagámoslo una vez más. Repeat after me. You. You. V. V. W. W. X. B. Y. Y. W. X. Thank you. Why? Thank you so much. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Now, I select on some people. Igualmente, ahora selecciono personas para que puedan participar con la clase. Miss Mayra Romero, no sé si ahora ya tenemos acceso a su micrófono. Así regresamos con usted para que pueda participar. ¿Escuchan ahora? Sí, ahora sí le escuchamos. Miss Mayra, escucho. U, B, W, X, Y, C. Thank you. Good job, good job. Thank you. Wendy Hernández, you are next. Continuamos con Wendy Hernández. Thank you. Check on the microphone, miss, please. Chequeen su micrófono, por favor. Thank you. Probably not available. Vamos a ver ahora, Miss Marcela, si la escuchamos, porque anteriormente se nos hizo imposible escucharla. Ok, no problem. Continue. Más adelante vamos a tener más práctica y vamos a participar. Thank you. I need the collaboration. Necesito la colaboración de Ángel Cano. Mr. Ángel, let's do it. Vamos, Mr. Ángel. Thank you. Solo como un comentario, me volvió a costar bastante entrar a Zoom, por eso entré tarde. Ok. Sí se me está dificultando un poco, pero ya estamos aquí. Excelente. Y alcancé a escuchar, estamos con la práctica de las últimas dos, cuatro, seis de letras del ABC. Exacto, de las que tenemos justo como en rosadito o morado, algo así, por ese color. La última línea, esa practicamos, mister. Muchas gracias. Okay, perfecto. U, B, W, X, Y, and C. Z, thank you so much. Thank you, good job. I continue choosing another person. Vamos a ver. I choose on Cordelia. Miss Cordelia, thank you. Hello, hello, Miss Cordelia. U, B, W, X, Y, C. Thank you. And finally, I have Mr. Fernando Sanchez to practice on this one. Thank you. Yeah.
U, B, W, X, Y, C. Thank you. Thank you so much. Well done. Bien hecho. Bien hecho. Thank you, thank you, thank you. Oh, let's do something. Vamos a hacer una pequeña práctica rapidito. En su cuaderno, yo espero que se tenga su cuadernito por ahí a la mano, va a escribir una palabra que usted conozca en inglés, cualquiera. Aquí no hay restricción, cualquier palabra que usted conozca, le voy a dar un ratitito para que rapidito le escriba por ahí y voy a escoger a personas al azar para que nos deletreen esa palabra, ¿verdad? Usted tiene su ayuda visual al tenerlo en su cuaderno y lo va a deletrear. What is the activity? ¿Cuál es la actividad? Los demás escuchamos y copiamos lo que la persona nos está deletreando. Puede ser cualquier palabra, pero en inglés. No se valen nombres propios, ¿right? No nombres propios. Así tal vez descubrimos ciertas palabras. ¿Ves? Así que vamos a hacer esa actividad. Are you ready? ¿Ya tienen la palabrita en sus cuadernos por ahí? Yes? Yes. Okay, yes. Thank you. Thank you, thank you. Voy a escoger a 5 personas así al azar para que puedan participar y los demás recuerden. Aunque no nos toque deletrear, pero escuchamos y escribimos. Cuando usted conozca la palabra, puede activar su micrófono y decir cuál es la palabra, ¿ok? That is what we do at this moment. Let me check on more people to participate. Se cogerá más personas para que puedan participar. The first person, la primera persona, va a ser Miss Katia Armas. Le escuchamos, Miss Katia, para que deletree la palabra que usted ya tiene por ahí y los demás, listen and copy. Escuchamos y copiamos. Thank you. Muchas gracias. Play. No, pero no nos la diga, no nos la diga antes. Oh. No, ya se la, ya le revelé el secreto a los compañeros. No se preocupe. Miss Katia, escriba otra por ahí rapidito y solo la vamos a deletrear, ¿ok? Y los demás vamos a descubrir la palabra. Thank you. Muchas gracias. Sí. Ajá. Uh-huh. A-M. Sí. One more time. Deletréle una vez más para sus compañeros. Please. Uh-huh. A-N. N. All right. What is the word? ¿Qué palabra es esa? C-A-N. Can. Can. Thank you. Thank you so much. And what is that? ¿Y qué será esa palabra? ¿Alguien la conoce? Perro. No, es C. C-A-N. Could be, right? Canine. Puede ser un sinónimo. Alguna otra que la conozca. Algunas palabras comparten ciertos significados. Any other? ¿Un otro? Can be. Sorry. Can be. Can, right? It's possible. Possible, right? El can nos puede servir como para hablar de habilidades. Yo puedo. I can. Y bien, si hablamos de un objeto, quiere decir lata, como una lata de gaseosa. That can, right? No, o algo metálico, un recipiente metálico. No solo las de gaseosa, sino una lata donde usted compra diferentes productos que vienen en metal, ¿verdad? Enlatados. Can. Thank you. Good job. Thank you. Vamos a coger otra persona así rapidito para que nos colabore en la práctica de deletrear la palabra. Miss Doris Mena, le escuchamos, Doris. Thank you so much. And the rest, listen and copy. Okay. M. A. S. La S se me olvidó. S. Estamos bien con S. S. Ok. A. A. All right. One more time. Deletréela una vez más. Compañeros, escuchamos y chequeamos nuestro trabajo. Thank you. Okay. M. E. S. A. Okay. Thank you so much. Thank you so much. I listen. Yo le escuché. M. E. S. A. Is that correct? ¿Está correcto? Yes. Okay. What is the word, people? Mesa. Ah, that's the tricky, ya ve. Ay, todos pensando en inglés. No, that's okay, ya ve. Excelente. Perfecto. Nos deletreó la palabra mesa. Thank you. ¿Cómo se dirá mesa en inglés? ¿Será que alguien conoce? Table. Y hagamos una práctica juntos. ¿Cómo deletreamos table? Hagámoslo todos juntos.
T-A-B-L-N-T. Correct. Correct. Thank you so much. Tenía la duda si era de deletrear la palabra en español o en inglés. Idealmente en inglés, pero el objetivo es que sus compañeros entendieran la palabra, no hay problema. Solo para chequear cómo decimos, cómo se deletrea table, listen to me. T-A-B-L-E-T. A-E-T. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you so much. Nice, nice, nice. Third person, escogemos a una tercera persona para que pueda participar. Let me see the list of people. Let me see. Miss Marta Argueta. So much, Miss Marta Argueta. Necesitamos su colaboración, Marta, que nos deletree una palabra en inglés y lo demás copiamos. Thank you. Ok. B, A, N, T, S. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Bye. One more time. Le escuchamos una vez más, Miss Marta, y los demás chequeamos o completamos. Thank you. B, A, N, T, S. Thank you. Thank you. What's the word, people? ¿Cuál será esa palabra? Pants. 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 Thank you. Pants. Yes. 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 Right. And what is the meaning of pants? ¿Qué significará? ¿Qué significará esa palabra? Pants. Pantalones. Pantalón. Pantalón. Exacto. Exacto. Son pantalones y en este caso cuando nos referimos a pants, en este caso son los pantalones formales, ¿verdad? Ese de tipo de tela formal, ¿no? Nos referimos a los jeans o algo deportivo, porque en deportivo no sé, hey, pásame el pants, voy a ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Es para la escuela, yo me ponía el pants para ir a la escuela, a la educación física. Pero acá, pants, ¿verdad? Así como lo deletreamos y usted lo tiene en su cuaderno, hace referencia a pantalones pero formales, así como ya bien de oficina y toda la cosa, ¿verdad? Pants. Thank you, thank you. The last person. Escogemos una persona para que nos pueda deletrear una palabra. And I need the collaboration of Miss Estela. Miss Estela, necesitamos su colaboración. Spell it and we listen. Deletrea y nosotros le escuchamos. Thank you. C-A-R. Thank you. Thank you, thank you. One more time. Una vez más, por favor. Thank you. C-A-R. Thank you. It's the word, people. ¿Cuál es la palabra? Car. Thank you. Thank you much. Car. No, me esperaba que me escogieran una palabra en 10 letras, por lo menos. No, that's fine. Estamos bien. Thank you. Thank you so much. Good job, everybody. Good job. Bien hecho, bien hecho. Thank you, thank you. Let's continue with more practice. Seguimos con más práctica. Ya vamos a poner más en contexto el uso del alfabeto. But at this moment, check on some info about the verb to be. In the verb to be, we have three forms. El verbo to be, como usted ya lo vio en la plataforma, tiene tres formas en las cuales se puede utilizar con diferentes sujetos. Una de las formas del verbo to be es am. What is the other one? ¿Cuál será la otra? ¿Otra forma del verbo to be? Is. 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 And the other? Is. Nice, 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 nice. That's correct. The verb to be. El verbo to be se ocupa de acuerdo al sujeto al cual nos referimos. En este caso, como usted ve por ahí, tenemos tres formas. Am, is, and are. Three forms. Tenemos tres formas por acá. And if you see on this one, we have the pronouns on the left. Tenemos por ahí otras ilustraciones a la izquierda que hacen referencia a los diferentes pronombres. Let's see on this one. Si se recuerdan, ayer estudiamos algunos, creo que vimos alrededor de cuatro. Ahora vamos a ver una lista un poco más extensa de los pronombres en inglés. The first one is I. What is the next one? ¿Cuál sería el siguiente? Siguiente pronombre. You. Thank you. Next one. He. Perfect. He. Next one. She. Thank you. Vea por ahí que tengo un tostadorcito por ahí, ¿verdad? Estamos hablando de un objeto.
¿Cuál será el pronombre? It's. Perfect, perfect, perfect. Para objetos, animales o algo, ¿verdad? Que no es un ser vivo, utilizamos it, ¿verdad? En ese sí, it. The next one, vea por ahí que está ya dos personas y que están en conjunto. ¿Vimos? We, thank you. We. And the other one, y el último, vea que el pollito se excelente. Está señalando un grupo y nos referimos they, ¿verdad? Exacto, thank you, ellos, exacto. Ahí usted no es parte del grupo, ¿verdad? Cuando utilizamos they, yo describo o yo hablo a un grupo del cual yo no soy parte. They sería ellos. En el we, sí, yo estoy incorporado. Por ejemplo, acá, we are in English class, ¿verdad? Estamos en la clase de inglés, ustedes y yo, ¿verdad? We are in English class. Para they, en este caso yo me podría excluir y yo puedo decir, hey, they are students. Ellos son estudiantes. Ahí ya no soy parte yo de ese grupo, pero estoy describiendo o refiriéndome a un grupo de personas, ¿verdad? They. Now, after checking the verb to be and checking on the pronouns, let's make a combination, ¿verdad? Ya que lo vemos por ahí, emparejémoslo. Veamos qué verbo to be nos funciona con cada pronombre, porque eso es bien exclusivo de cada uno. What about for I? Si tengo el pronombre I, ¿cuál es el verbo to be? Ajá. Thank you. You. He is. Correct. It is. Exacto. Para objetos, en el caso que utilizamos it, siempre utilizamos is. It is. Thank you. Next one. We are. Excellent. We are. And they? Are. Perfect. Much perfect. So much. Questions at this moment? Preguntas de lo que hemos hecho hasta este momento? Questions? Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo no comprendí la parte en la plataforma que habla de las contracciones. Ah, perfecto. Ese es mi siguiente tema. Esa es mi siguiente diapositiva. Bueno, entonces ya lo espero. Sí, ya ahorita lo estudiamos. Perfecto. Ya en un momento resuelvo sus dudas. ¿Questions about this? ¿Preguntas de esto acá? No at this moment. Okay. I continue. Thank you. Continuamos entonces, ¿verdad? Tenemos siempre con los pronombres, ya los emparejamos, vimos cuáles van con qué verbo to be. Now we check on contractions, ¿verdad? Aquí ya viene la respuesta. Contractions. In this case, when we talk about contractions, is the combination of the pronoun and the verb to be. Cuando hablamos de contracciones, es unir el pronombre con el verbo to be. Son ciertas combinaciones que ya son permitidas y generalmente es pronombre y verbo to be, ¿verdad? O a veces tenemos también verbo to be y cuando veamos las negaciones es posible tener ciertas contracciones. En este caso, ¿verdad? Que nos referimos a la unión de estos dos elementos. Sorry. Por lo menos, si tengo I am, la contracción que yo puedo utilizar en este caso sería, vamos a ver, eso es la unión del verbo to be, y ve ahí que utilizamos una apóstrofe, ¿verdad? Por el tipo de letra tal vez no se distingue, pero sería una apóstrofe, no es una tilde la que utilizamos, sino que es una apóstrofe, ¿verdad? Ve ahí que eliminamos la A del verbo to be, la eliminamos porque eso ya es en la unión, ¿verdad? En las contracciones, a veces algunas letras se pueden omitir, pero eso ya es algo establecido y no es algo que lo vamos a hacer como cuando nosotros queramos decir, voy a contractar este y hacer un solo combo de letras. Eso no nos es permitido. Hay ciertas combinaciones, ¿verdad? Entonces tenemos I am, am. O también la pronunciación correcta es I'm. Es una opción válida. Usted puede decir I'm o puede decir am, ¿verdad? Cualquiera de las dos. What about for you are? ¿Cuál será la contracción si tenemos you are? ¿Volunteers? You're. You're. You are. You're. 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 You're.
Thank you so much. Thank you. He is, pronunciation? Is. Exactly. Note que acá la contracción del pronombre más el verbo to be se escribe con apóstrofe y la pronunciación, si usted se recuerda, es igual al adjetivo posesivo. His, his. No hay diferencia. Lo vamos a distinguir dependiendo de la oración y el contexto en el cual se utilice. Ahí vamos a saber cuál de los dos se está utilizando. Pero pronunciación es la misma. His, his. Next, the next one. Veamos a la siguiente. Tengo she is. Contraction. She is. Thank you. She is, she's. Thank you so much. Next one. It is. It's. Thank you so much. What about the next one? We are. We're. Thank you. We're like we are the champions, my friends, right? Ya ve que hasta ya le hemos cantado más de alguna vez. Ya ve, we're the champions. Excelente. The next one. They are. They are. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Miss Susana, regreso con usted. No sé si hay alguna pregunta extra de las contracciones. Es que lo que no comprendo es que si se utiliza el apóstrofe para escribir o es que se sustituye totalmente el am por... es que me confunde sinceramente. Perfecto, eso, ¿no? Perfecto. Déjeme por acá hacer una anotación para ver, tal vez explicarlo más con detalle. Vamos a ver. Cuando hablamos de una forma completa, es que vamos a utilizar o vamos a escribir, ¿verdad? Tanto el pronombre como el verbo to be tal cual, ¿verdad? Entonces, en ese caso, escribimos por aquí, si fuera el caso, I am, ¿verdad? Lo que hacemos después en la contracción es una unión. Como yo les mencionaba, es unión de esos dos elementos que ya tenemos, los hacemos uno. Y en este caso, algunas letras se pierden, llamémoslo así, ¿verdad? Ya no es necesario utilizarlas. ¿Por qué le menciono esto? ¿Vale? Porque si yo digo I, ¿verdad? Pongo el apóstrofe y yo escribo esto, no sería correcto, ¿verdad? Porque ahí solo puse el pronombre, una apóstrofe, y después solo las junté, ¿verdad? Solo quité el espacio entre ellas. Esto sería incorrecto cuando escribimos una contracción. Lo que se hace acá es que ponemos, y eso ya es algo establecido, ¿verdad? Vamos con el pronombre, vamos con la apóstrofe, y escribimos la letra M nada más para hacer la contracción. En ese caso, perdimos la letra A, que ya era parte del verbo to be. Pero aunque no la tengamos presente, esa es la forma correcta de hacer una contracción y no sería incorrecto decir, hey, ¿qué pasó con la A? ¿Y la tengo que poner o qué pasó? No, en este caso, esa sería la contracción. Ya el A no es necesario cuando hablamos de la contracción. Y cuando usted expresa una idea, si usted dice I am o me dice am, cualquiera de las dos es válida. Por ejemplo, usted dice I am from, igual a los ejemplos de ayer, I am from San Salvador. No, soy de San Salvador. Déjame ver por acá. I am from San Salvador. Esa sería una oración dando una expresión larga, ¿verdad? Pronombre y verbo to be. Pero igual usted tiene la libertad de decir de esta forma. Vamos a ver. Usted puede decirlo, I'm from San Salvador. Al final usted está dando la misma idea, simplemente que en uno utilizó estructura larga y en otro una contracción. Y así puede ir viendo las diferentes palabras que se van, como la unión que estas tienen y que en algunos casos omitimos ciertas letras cuando ya tenemos una contracción. No sé si eso, Susana, fue de utilidad. Sí, únicamente es para la escritura, entonces. Para la escritura, ah, exacto. Okay. En pronunciación. Okay. Dígame, Mr. Ángel, dígame, Ángel. Por ahí vi que tenía una y después Mr. Carlos. Dígame, Mr. Ángel. Sí, solamente yo, como lo entiendo, sobre todo la diferencia está en la pronunciación. Uh-huh. Porque en el tema de escritura es prácticamente lo mismo. Sin uh-huh. embargo, para poder ahorrarse un poquito más y no hacerlo más largo, I am, uh-huh. am, solo es de pronunciación. Para poder acortarse una letra nada más es la contracción. Se puede utilizar de esa forma.
Muchas gracias, Mr. Carlos. Gracias. ¿Lo has regalado? Creo que ya se adelantaron, eso es lo que le iba a decir yo. Ay. Le iba a decir yo, de que es solamente para aligerar, digamos, la escritura. Exacto. Y quizás cambie un poquito el sonido, ¿verdad? Exacto, la pronunciación sí sería diferente. Y de ahí nada más la escritura podría, ya sea que nos ahorramos tanto palabras escritas o cuando lo pronunciamos, ¿verdad? Usted dice I am, hace dos sonidos, y si solo dice am, ya solo hizo uno, ¿verdad? Ahí nos vamos ahorrando. Bueno, Miss Mayra Romero, dígame. Prácticamente sería como una abreviatura, ¿verdad? Ya exacto. Veámoslo desde ese punto. Las contracciones que se menciona es una abreviación, una unión de dos palabras, y como bien lo mencionó usted, es algo ya establecido, ¿verdad? Por eso ya siguen ciertos patrones de cómo se van a utilizar, ¿verdad? Como les mencionaba, no es que al poner un apóstrofe, yo pueda decir, hoy voy a quitar esta letra, o voy a unir esto con esto. La apóstrofe no tiene ese poder de decir unir lo que sea, sino que ya son ciertas frases que ya están preestablecidas. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? O sea, que no es cosa de inventar, ¿verdad? Ya, prácticamente. Por eso es importante. Ya está. No, ya está establecido, exacto. Así es. Cuando veamos ya las oraciones negativas con el verbo, vamos a descubrir que existen otras alternativas de otras palabras que sí es permitido hacer una contracción, ¿verdad? Una unión. Thank you. Quería agregar Déjame, dígame, Luis. Sí, pues es bastante importante el saber manejar esto, porque más que todo, así en la forma de una contracción lo utilizan más las personas que son nativas del idioma. Correcto. Entonces, cuando alguien alguien nativo del inglés se presenta, oh, I'm from, y entonces, o sea, de esa manera es como se presenta, es muy difícil que diga, oh, I am from, y el lugar, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Son frases, ¿verdad? Es importante que nosotros, que no es nuestro idioma natal, pues conozcamos las diferentes formas, pero vamos a ir descubriendo igual poco a poco que hay ciertas frases o ciertas combinaciones que son más comúnmente usadas con las personas nativas, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo rapidito. Nosotros en clase, para preguntar cómo está, preguntamos how are you, ¿verdad? Eso es lo más común, y en todo libro usted va a encontrar un how are you. Si habla con alguien nativo, puede ser que le diga, hey, how's it going? ¿Cómo va todo? Hey, what's up? Y usted se queda, hey, ¿qué me dijo, verdad? A mí no me dijo how are you esta persona, entonces no me está saludando. Pero sí está diciendo lo mismo, pero nada más de una forma que es más comúnmente utilizada. Entonces, eso también, y eso es un muy buen dato que Luis Tobar nos proporciona, son las frases que son más comúnmente utilizadas. Incluso en películas, si usted lo ve, va a ver que la gente utiliza contracciones, es lo más natural, en lugar de decir una respuesta larga, ¿verdad? Ir mencionando elemento por elemento. Muchas gracias. Thank you. Miss Susana, no sé si existe alguna otra pregunta. No, todo claro, gracias. Excelente, me alegra. Thank you. Now, let's go to the next part. Vamos a tener una pequeñita práctica por acá. Let me see. Déjame ver por acá. Vamos a cerrar esto. Thank you. All right. Vamos a poner en práctica el verbo to be. Vea la conversación que tenemos en pantalla. Nos hace falta el verbo to be, ¿verdad? En este caso, vea la conversación y lo vamos a hacer de una forma verbal. Vamos a ir tratando de completar los espacios con el verbo to be. ¿Ok? Let's practice. Practiquemos. Vamos a ver. Vea por ahí que tenemos what y tenemos your name. No se refiere a una persona. Nos estamos refiriendo a algo, que es el nombre, ¿verdad? Haga referencia que el nombre es algo, entonces lo podemos utilizar como que fuera un it. Recuérdese ahí cuál decíamos que era la... Perdón, ¿cuál era la combinación del pronombre it con el verbo to be? Y así vamos a ir completando. Dígame, ¿cuál sería la pregunta en este caso? What is your name? Exactly. That's correct. What is your name? Perfect. What is your name? Ve ahí que tenemos después a continuación el pronombre I. Y recuérdese la combinación que hablábamos anteriormente. ¿Será que puede decir I-I-R? I am.
Correct. Exactly. I am. Thank you so much. I am. Right, Carla Rivas. Check on the next one. ¿Cuál sería el verbo to be necesario para la última participación? Is. Thank you. In this case, I opted for the contraction. Yo opté por la contracción. It's nice to meet you. Es un gusto conocerla, Carla. Thank you. Thank you so much. Ahí yo podría poner, it is nice to meet you, forma larga. Pero acá yo utilicé una contracción y es algo válido. En eso, como les mencionaba, no es que una sea más correcta que la otra. Tal vez con el comentario que hacía el compañero, tal vez una es más común que la otra. Pero ahí usted es libre de utilizar cualquiera, forma completa o forma contractada. It's nice to meet you. Check on the next one. Hagamos la segunda conversación que tenemos por ahí. Let me see. Teacher, solo dígame, una consulta. Dígame. ¿Por qué o cuál es la diferencia en la conversación en la letra B? ¿Mm? Bueno, en el donde dice I am Carla Rivas. ¿Ah? ¿Por qué no my name is Carla Rivas? Y con el it's nice to meet you, yo solo lo había aprendido como nice to meet you. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué se utiliza ese y no my name is Carla? Ok, en este caso igual tenemos libertad si queremos responder de una forma tan literal, porque me preguntaron what is your name, la respuesta literal podría ser my name is Carla. Pero aquí volvemos a tal vez al comentario que nos aportaba Luis Tobar y de ahí voy a retomar yo. Es algo bastante común y aceptable que si me preguntan cuál es su nombre, yo soy Carla. Es probable y es posible responder de esa forma, ¿verdad? Porque a veces en conversaciones usted se dará cuenta que si podemos responder con la misma estructura o con las mismas casi palabras de la pregunta, pero igualmente existen otras alternativas válidas y que son un poco más complicadas. Por eso es que se utilizó en este caso I am Carla Rivas. Pero no es que la otra opción sea incorrecta. Y su última pregunta me decía con el it's nice to meet you. ¿Cuál era su pregunta en eso? Discúlpeme. Sí, yo solo lo había aprendido como nice to meet you. Ah, nice to meet you, exacto, como una sin frase. Okay, exacto. Las dos son correctas, ¿verdad? Acá nada más utilizamos una estructura más completa para formular una oración. Si solo decimos nice to meet you, solo es una frase, pero igualmente estamos dando el mismo significado, gusto de conocerlo. Como que yo le diga, gusto de conocerlo, y en la otra, en la que vemos en pantalla, es un gusto conocerlo. Nada más de forma más completa, como una oración. En la otra solo sería una frase, pero el mí sirve en el mismo objetivo. Thank you. There is a question. Alguien más tenía levantadita su manita por ahí. Miss Ceci. Dígame, Ceci. Sí, pronunciation de it is, se puede decir it is. Es aceptable, it is, exacto. Porque ya no suena tanto como it, sino que como que fuera una R más o menos. It is, right? El sonido de la T no es tan marcado, pero sí es posible. Al decir it is, como que nos trabamos más, ¿verdad? Exacto. Entonces se puede decir it is. Exacto. Eso también lo vamos a poner más en práctica, que se llama la unión, unión de sonidos, ¿verdad? Porque a veces si vamos igual pronunciando palabra por palabra, como se lo mencionaba, nos trabamos y no sonamos tan natural. Usted se dará cuenta que después vamos a hacerlo de una forma más fluida, ¿verdad? Y no vamos a decir it is, no, it is. Right. Vamos a encontrar formas más eficientes de sonar más naturales en el idioma. Okay? Muchas gracias. Thank you. My pleasure. Pleasure. Thank you, thank you. Let's continue. Continuamos. Vamos a ver. Conversation 2. Veamos por ahí. Hello, I. ¿Qué necesitamos para completar? Excellent. I am Josh Brown. Thank you so much. I am Josh Brown. And the next one. I am your English classmate. Right? Soy tu compañero de inglés. Hello, you are my math class too. Y dice, hey, hola, tú eres mi compañero de matemática también. Esa es la información que él
contribuye a la conversación, ¿verdad? Le dice, hey, yo soy Josh Brown, yo soy tu compañero en inglés. Hey, vos también, hola, le dice, también soy mi compañero en matemática, ¿verdad? Es lo que la persona le comenta en esa conversación. Thank you. Let's go for the third one. Vamos a la tercera conversación. Check on this one. Vea por ahí, tenemos who, quiere decir quién. Y tenemos el pronombre they. Completamos. ¿Cómo sería? Who. Who are. Who are they? Exacto. Ahí en ese espacio necesitamos un verbo to be. Y por el nombre they, descubrimos nosotros que necesitamos are. ¿Verdad? Y dice, ¿quiénes son ellos? ¿Verdad? Who are they? Continuamos. They are María. María. And Juan. Thank you. Thank you so much. Vea los demás. Tenemos una pregunta y tenemos el pronombre they. Completamos. ¿Cuál será la versión? Are they in the English class? Exactly. Are they in the English class? Perfect, perfect, perfect. And the answer, yes? Yes, they are. Perfect, Samar. Thank you. Yes, they are. Thank you. Is there a question at this moment? ¿Una pregunta hasta este momento? No. Not at this moment. All right. Thank you so much. Let's go for the last practice. Vamos a hacer una última práctica. Vea por ahí la información que tenemos en pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar la conversación con la información que tenemos por ahí. Ve el modelo. Hello, what's your name? Si gusta en este momento, puede tomarle captura desde su dispositivo. Y si no, igualmente en estos momentos se las compartí al grupo de WhatsApp. Así que usted tiene una referencia de la conversación, ¿verdad? Vamos a ir completando. Hey, hello, what's your name? Hi, my name is, y ahí pone su nombre, ¿verdad? What's your name? My name is, nice to meet you, ¿verdad? Un gusto conocerlo, ¿verdad? Solo vamos a decir el nombre en la primera parte, ¿verdad? Solo el nombre tal cual. En mi caso sería, my name is Gonzalo. Y le pregunto el nombre a la otra persona. Nice to meet you too. Le respondí acá en la participación, ¿verdad? Un gusto conocerlo. Nice to meet you too. Sorry. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? It is G-O-N-Z-A-L-O. Yo deletreo mi nombre. Y después le pregunto, what about your name? ¿Tu nombre? ¿Recuerdas el what about? Es para averiguar, hey, ¿y el tuyo? ¿Verdad? Para no repetir la misma pregunta. ¿Verdad? Si no tuviera que decir yo, how do you spell your name? Es una forma de dar más natural y ahorrarnos palabras. What about your name? La otra persona lo deletrea, ¿verdad? It is, y ahí deletrea el nombre. En esta segunda parte. Y al final le decimos gracias. Thanks. I have to go. Me tengo que ir. See you later. Bye. Y terminamos con la conversación. Okay? That is what we're going to practice. Vamos a practicar. Vamos a irnos a pequeñas salas y vamos a trabajar en parejas. ¿Verdad? Practicamos por lo menos dos veces. Vamos a tener unos 3-4 minutos para poder practicar con nuestros compañeros. Ok. So, let's get ready. Iniciamos. Thank you so much. Y A-E-R-A, Myra. Okay. It is what your name? It's D-E-R-A.
O R E Okay. Eva, nice to meet you. Too sorry. Nice to meet you. Sorry. How do you speak your name? It is. Ahí sería como deletreado, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Okay. It is. Lo voy a decir el primero porque es más corto. Es That's E L D A. Okay. Life hacks. Thank you. What about your name? What is your name? Hi, teacher. My name is Maria Luz. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sorry, how do you spell your name? It is M-A-R-A-A. Eden Nilsson. Nice to meet you too. Sorry, how do you spell your name? It is E-D-E-M-A-L-S-O-N. What is about your name? It's C-E-C-I-L-I-A. Thanks. I have to go. See you later. Bye. Okay, thank you. Good job. Good job, everybody. Now we'll return to the main room. Thank you so much. Muchas gracias. Okay. Hello, hello. Welcome, everybody. Thank you so much for the time in the practice. Por ahí chequé con algunos y lo estamos haciendo muy bien. Por cuestiones de tiempo, en esta sesión nos vamos a quedar hasta este momento, pero les voy a reenviar otra vez la conversación para las personas que se agregaron hace unos momentos al grupo de WhatsApp para que la tenga y usted la practique. El lunes vamos a tener un poco más de tiempo para práctica y así espero que ya la conozcamos la conversación y la expresemos de una forma más fluida. Es un gusto. Nos vemos el lunes. All right. Thank you so much. Una consulta antes que se retire. Dígame. Sí, fíjese de que quisiera saber si nosotros vamos a ingresar siempre con el Duolingo o directamente en Zoom o vamos a ir al correo, porque tengo esa duda. Porque yo usé la contraseña nada más para ingresar a Zoom. Si gusta, le atiendo por el chat de WhatsApp. Me escribe por ahí y yo le puedo responder por ahí y le doy asistencia. ¿Ok? Bueno, gracias. Okay. Bueno, un gusto. Bye. Bye. Okay, feliz noche a todos. Thank you, teacher. Bye. 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 Good night.